So be sure it's true when you say I love you. Hola. ¿De qué iba eso? ¿Te gusta? I'm down.
¡Vamos! What if you stay?
But if you're cruel, you can be kind. I know. There was never a man like my Johnny. César te ha marcado de muerte y la legión se limita a obedecer. Prepárate para la batalla. ¡Hola! Thank you.
En McCarran no son muy partidarios de tener civiles pululando por los puestos militares, así que si estás aquí por negocios, no te demores. La señal de radio de aquí a veces es un poco defectuosa debido a las colinas. A veces no recibimos las actualizaciones programadas. Cuando ocurre muy a menudo nos envían a alguien para comprobar. Últimamente hemos recibido suministros médicos de más por alguna razón. Tampoco es que tenga prisa por devolverlos. Nunca debí decir nada, ni debería hacer que te acostumbraras a cruzar la RNC. Base Charlie de los Rangers. Somos responsables de mantener el civismo en la autopista a Novak. Todo tranquilo ahora mismo. El Ranger Beaumont está al mando, pero está fuera dirigiendo una patrulla. Somos exploradores, comandos y sheriffs a partes iguales. La formación es bestial y diría que 8 de cada 10 reclutas no llegan al final. Antes de poder conseguir la placa de Ranger, tienes que probar que puedes ser más sigiloso que una sombra y más feroz que un sanguinario. Yo diría que un par de docenas. La mayoría están en puestos como este. Nos encargamos de vigilar el puesto o patrullar las inmediaciones. Casi todos los Rangers provienen del ejército base de la RNC. Los soldados que muestran aptitudes bélicas excepcionales son candidatos a la formación. Dime. Cuando me dieron esta misión, esperaba que hubiera algo más de juegos de azar. ¿Qué puedo hacer por ti?
No está mal. A veces lo mejor es vivir en la ignorancia. Buenas, colega. Que me aspen si no es mi coleguita de Good Springs. Ahora mismito no. Me planteo irme a New Vegas. Supongo que lo averiguaré cuando llegue allí. Novak, no está mal el sitio, supongo. Pero entre tú y yo, cuando entré en la ciudad, me empezó a picar todo. Ten cuidado. Lo mismo te digo, camarada. ¿Puede hacer algo por ti el viejo Vic? Bueno, esto no es New Vegas, pero creo que aquí encontrarás lo que necesitas. Prueba en la oficina de ahí delante. No, creo que no, pero podrías preguntar por ahí. La gente de Novak suele estar al tanto de todos los que pasan por aquí. Nos vemos. ¡Coño! No te me acerques así. Sí, puede, pero... Quizás seas tú a quien he esperado todo este tiempo. ¿A qué has venido? Creo que deberías irte. Espera. Acabas de llegar a la ciudad. Quizá no deberías irte. Necesito a alguien de confianza. Tú eres una cara nueva. Quiero que me averigües algo. No sé si hay algo que averiguar, pero necesito que alguien lo intente. Los negreros de la Legión raptaron a mi esposa una noche mientras yo estaba de guardia. Sabían muy bien cuándo ir y por dónde. Y fueron directos a por Carla. Alguien lo preparó todo y no sé quién. Mi esposa está muerta. Quiero al hijo de puta que la vendió. Tráelo aquí, frente a mi puesto, mientras yo esté de guardia. Trabajo por las noches. Te daré mi gorra de la RNC para que te la pongas. Así sabré que estás con él. Yo me encargaré del resto. Es algo que tengo que hacer yo solo. Bien. Haré que merezca la pena. Y una cosa más.
No debemos volver a hablar. No hasta que todo acabe. Nadie del pueblo sabe que sé lo que le pasó a mi esposa. Mejor así, o sería el próximo objetivo de la Legión. Simplemente lo sé, ¿vale? Eso es todo lo que... Sí. Hola, te doy la bienvenida. Se nota que los viajes son agotadores. ¿Cómo te lo explico? Creo que podría decirse que era como una flor de cactus. Era maravilloso admirar su... Nunca se acostumbró a vivir aquí. Me da la sensación de que intentaba que Boone se fuera con ella. Pero me parece... Nada que no le pase a cualquier hombre que pierde a su mujer, supongo. Sé que él cree que la han secuestrado, pero yo no tengo tan claro que no haya huido ella. Está claro que es lo que quería desde que llegó. Buena idea. Te haré un buen precio y podrás quedarte todo el tiempo que quieras, al menos hasta que llegue la temporada alta. ¿Qué te parece? Me alegro de que puedas quedarte con nosotros. Tu habitación será la de arriba, la que está junto al vestíbulo. Aquí tienes la llave. Si puedo hacer algo más para mejorar tu estancia, no dudes en decírmelo. ¿Pero qué hago? Tenía tanto interés en causarte buena... Soy Jenny May. Me ocupo de la gente aquí en el motel. Estamos en un pequeño oasis del desierto llamado Novak. Este es el motel Dino Delight y es mío. Bueno, aquí está Dinky, la mascota de la ciudad. Es un espectáculo. Probablemente lo hayas visto al llegar, pero también se puede entrar dentro. Por esta carretera, hacia el oeste, últimamente hay muchos personajes siniestros por ahí. Así que tal vez... Aparte de eso, no hay nada que hacer. Pero... Bueno, si vas hacia el norte, verás una torre grande. Y hay una ciudad justo al este de aquí llamada Nelson. Era un lugar pintoresco hasta que esos negreros se hicieron con ella. Pero tenemos unos magníficos francotiradores vigilando en esa dirección. Y por ahora los negreros no nos han molestado. Solo sé lo que he oído. Se supone que hay necrófagos que entraron hace tiempo. Cada cierto tiempo se oye jaleo en esa dirección. Explosiones y tal. Ten cuidado con los forasteros.
¿Quién te ha enviado? No he hablado. Ya intentaron hacerme hablar y no dije nada. Y no pienso hacerlo ahora, demonios. Ya veremos. Tú acércate más y te clavo el cuchillo. Sticky no está de humor hoy. ¿Seguro? No te oigo muy bien. Vale, vale, habla un poco más alto. Pero que no te oigan. Tienen gente escuchando por todas partes. Porque saben que no digo tonterías. Lo que digo va a misa porque es la verdad. Los médicos pueden decir lo que quieran de las picaduras de Mutascorpius que tengo en la cabeza. Yo sé lo que vi. Lo he visto todo. He visto a gente siniestra entrar en esta habitación y salir en mitad de la noche. Creo que también vi a uno en la recepción. A lo mejor esa persona entró para coger algo o para usar el baño. De todas formas, es muy interesante. Pensé que eran caníbales que venían a comernos, así que me escondí. Pero ahora sé lo que tengo que hacer. Los hombres ratatopo vienen del inframundo para secuestrar mujeres jóvenes, prometiéndoles riquezas y mansiones con todo lujo de detalles. Dicen que desean el largo cabello de nuestras mujeres para hacerse pelucas porque son calvos o se han rapado. Han sucedido cosas muy raras en el rancho McBride. Por lo visto, todas las noches muere una cabeza de ganado de forma antinatural y siempre aparece el cuerpo lleno de agujeros. Según el charlatán, es cosa del chupacabra, el vampiro del ganado, pero no hacen caso. Demasiados agujeros, dicen, y con balas dentro. Bueno, el charlatán dice que tenemos a un chupacabra con un arma automática y entonces se quedan callados porque ven el problema que tenemos. Una noche me encontré cara a cara con el chupacabra mientras investigaba a un jeco que pensaba que me estaba ocultando un tesoro. Era el chupacabra más terrible y feo que te puedas imaginar. Tenía dos cabezas y unos colmillos que llegaban al suelo. Aunque debo decir que cuando se me acercó era invisible. Tenía un trabuco que giraba y disparaba balas muy rápido. Nunca había visto nada igual. Pasó a mi lado mientras discutía con alguien. Pero solo vi al chupacabra, así que supongo que el otro era también invisible, aunque más invisible que el primero. La gente te dirá que ha visto necrófagos cerca de la fábrica de cohetes. Basura sensacionalista mezclada con pueblerinos supersticiosos que ven fantasmas en su imaginación. Fantasmas. Fantasmas comunistas que no saben que están muertos. Quieren robar nuestros cohetes para ir a la luna, pintarla de rosa y dibujar la cara de Lenin en ella. He visto con mis propios ojos cómo uno de ellos desaparecía y volvía a aparecer. Aunque soy científico, tengo que admitir que me causó una gran sorpresa ver a un fantasma comunista. Por supuesto, ese abrigo era de camuflaje para esconderse de los extraterrestres que solo ven en blanco y negro y a cuadros. Pero no les engañó, porque se olvidó de ponerse los recuadros en la cara. Se lo dije, pero no se lo tomó en serio. Se quedaron aquí una noche y me desperté varias veces por la charla del dinosaurio con el francotirador que llevaba bigote. Tú también los has visto, ¿verdad?
No, no, por favor, no me mates. Juro que lo tendré. Disculpa, solo es que tienes la misma pinta que uno de esos exploradores tan bestias del yermo. Vaya, sí que me conoces. Sí, soy yo. Era la estrella del Shark Club. La gente pagaba cientos de chapas por verme. No conoces al señor Bishop. Él no es como los otros jefes de aquí. Conoce el yermo como la palma de su mano y le gusta deambular por él. Sabía que si no me piraba de New Reno, me echaría patadas como un perro. Oh, vaya, es solo un malentendido. Pues el señor Bishop me debía mucho dinero y bueno, es un tipo muy ocupado, así que más bien pensé que, ya sabes, podía cogerlo yo. Claro. Sí. Hombre, todavía no nos conocemos. Carla estaba que no veas. Cada vez que Boone se acercaba a ella, se le ponía una cara de bobo como si le hubiera... Sé que no. Pero no solo destacaba por eso. La chica no tenía pelos en la lengua. Si había recibido mejor trato o había comido mejor, no se cortaba en decírtelo. No tenía mala intención. En realidad, creo que solo quería recordarse a sí misma que hay sitios mejores que Novak en el mundo. Le robaron a su esposa. No creo que vuelva a ser nunca el que fue. Les dije a los Rangers de la base que estuvieran alerta, pero no pueden cubrir todo el... En este momento, calentar la silla sin parar y contar las grietas del techo. No se lo deseo a nadie. Hay días en que me dedico a mantener la paz. Boone y Vargas vigilan la carretera. Yo vigilo la ciudad. Intento convencerme de que hago algo bueno. Estaba con ellos. Eso fue cuando tenía el brazo y la pierna en buenas condiciones. Pero todavía me siento un Ranger. Con frecuencia hablo con los chicos de la base por el equipo de radio aficionado. A veces se pasan por aquí y me dicen que vienen a presentarme sus respetos, los muy cabrones. Los últimos dos días no me han contestado. Supongo que se han cansado de oírme hablar, pero me preocupa un poco. ¡Joder, escuchadme! ¡Como si fuera una gallina clueca! Sí, dos veces. La primera vez fue como si me partieran por la mitad. Tuve que dejarlos. Esta vez lo único que ha hecho es... No deberías estar aquí. Y si quienquiera que haya hecho esto se huele el pastel, los de la legión... Bienvenido a la tienda de regalos Dinobite. Me llamo Cliff. Si has venido a por las figuras del tiranosaurio Rex, tienes suerte. Aún quedan algunas. No es que habláramos mucho. Boone se encargaba de comprar cas... Tenía la cara descompuesta como si...
Tú también los has visto, ¿verdad? Mira quién está. ¿Qué te ha traído hasta aquí? Boone. Es ese... Parecían bastante felices. No estoy segura de quién empezó. El nombre no era muy bonito, pero quería que se le llamara así y no nos quedó otro remedio. Ni siquiera recuerdo. Creo que viene por la expresión «más vale un charlatán que 20 sabios», ya que el pobre no es más que un loco. Somos bastante reservados, al menos la mayoría. Intentamos no entrometer. No es... Pensé que era nuestro sacrificador de vacas. Es una parte de mí querría poder ver las cosas como las ve él, siempre rodeadas de misterio. Hombre, hola. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Me llamo Dusty. Bueno, para no mentirte, no es que los... Recuerdo que ella tenía algo, como si este lugar no fuera con ella. Oh, me ocupo de mi rancho, eso es todo. Alice te lo puede decir. No es que saque mucho. Me están masacrando el ganado. Si esto continúa unos días... Cada noche, a eso de las 12, Alice y yo nos despertamos con chillidos y disparos. Es como si el mundo se fuera a acabar otra vez. Pero solo un animal cada noche. No los capturan ni nada. Solo los dejan ahí, cosidos a balazos. Te estaríamos agradecidos, sobre todo si los encuentras antes de que pierda todo mi ganado. Pero ten cuidado y procura... Alice y yo buscaremos una forma de seguir adelante, como de costumbre. Me vas a perdonar, muchacho, pero no vale la pena disparar a las vacas de dos cabezas. Por no mencionar lo que ocurriría si fuese verdad la mitad de lo que cuenta el charlatán. Lo mejor que podemos esperar es que quienquiera que esté haciendo esto continúe o se canse. Solo espero que ocurra mientras aún nos queden animales. Quienquiera que sea, no creo que sea de la ciudad. Parece que los disparos llegan desde el oeste. Adiós. Tú también los has visto. No me fío de ningún hombre que no tenga nada extraño, porque eso significa que te está ocultando algo. Si un hombre lleva los pantalones en la cabeza o tartamudea de vez en cuando, sabes que no oculta nada. Pero si es amable con los extraños y tiene la casa como los chorros del oro, seguro que ha hecho algo que ni su madre le podría perdonar. Si alguien te pregunta, tú y yo no hemos hablado.